Hola, ¿qué tal? Soy Bloid, bienvenidos a todos y a todas el día de hoy. Y hoy estamos, curiosamente, y nuevamente también, en Inside. Se preguntarán el por qué. Porque, luego de finalizar la serie en el día de ayer, que ya lo tenía grabado desde antes, porque no estuve este fin de semana, pues vi que este título contenía un final secreto, un final alternativo. Y que yo pues estuve investigando, más que nada me salió recomendado porque me puse a buscar la historia de este juego para entenderla un poco mejor. Y pues me salió ese video recomendado de el final secreto de Inside. Así que me puse a verlo y dije, pues lo voy a traer al canal también además. Tenía pensado traer otro juego así un poco random, más que nada porque mañana, martes, sale el Minecraft Legends, si no me equivoco. Entonces mañana traeremos Minecraft Legends al canal, ¿vale? Pero quise traer un poco esto. ¿Y cómo se descubre este final secreto? Se preguntarán. Pues primero tenemos que irnos hacia esta zona, ¿vale? Tenemos que ir recorriendo ciertas zonas que ya pasamos anteriormente. Porque para desbloquear el final secreto necesitaremos una serie de recursos. Bueno, no recursos. Una serie de actividades que tendremos que realizar antes de concluir el final secreto. Que es nada más ni nada menos que venir por aquí, en esta zona, e ir presionando el botón de acción. Que si no me equivoco es aquí. Vale, ahí está. El botón de acción, ¿vale? Manténlo presionado mientras vas por este lugar. Y encontrarás la puerta que acabo de abrir, o la trampilla. ¿Vale? ¿Esta trampilla a dónde nos dirige? Hacia este sector. Donde hay como una compuerta aquí a la derecha. La cual se abre mediante una combinación de esto de aquí. Una combinación de movimientos. Que lo veremos más adelante, ¿vale? Y es aquí donde se encuentra el final secreto. ¿Cómo se desbloquea esta puerta? Bueno, pues primero que nada tenemos que conseguir unas especies de esferas. Que es esta que están viendo aquí, que se desbloquean simplemente así. Así. Y ya tenemos una. No recuerdo cuántas son. No recuerdo si son 10. Pueden ser 10, creo. O algo así. No recuerdo cuántas son, pero son un par. Y pues lo que voy a ir haciendo es simplemente ir aquí, cargar, e ir hasta la siguiente zona. Que es donde está la próxima esfera. Que necesitaremos, como ya dije antes, para poder abrir la puerta de ahí. Y hacer la combinación de movimientos. Vale, primero tenemos que venir aquí. Oh, uy, no, no, esto no. Bueno, sí. Aquí empujamos este carro hacia la izquierda. Nos subimos. Y tiramos esto para atrás. Perfecto. Liberamos esa tabla. Y llegamos aquí, a una zona llena de cerdos. Donde hay una cuerda. Ahora nosotros subimos por la cuerda. Y aquí arriba, en teoría, debería estar la siguiente esfera. Esa esfera de luz. Que necesitamos para poder... Tengo que venir hacia acá primero. Espérate que no me recuerdo. No. Era hacia la izquierda. Vale. Saltamos. Nos balanceamos. Y arriba. Y aquí está. Siguiente esfera. Vale. Muy bien. Ahora. ¿Dónde está la siguiente? Voy a ir haciendo cortes. Vale. Pues la siguiente esfera estaría en esta zona. Vamos a darle a cargar. Perfecto. Ya estamos aquí y como ven, aquí hay una pequeña rejilla. La sacamos, entramos por ella y aquí está la siguiente esfera. Perfecto. Continuamos, ya llevamos tres, ¿no? Y ahora lo que tenemos que hacer es bajar a lo más profundo. Tenemos por aquí. Muy bien, bajamos, saltamos a la siguiente escalera. Y seguimos descendiendo.
Vale, como ven los más observadores, aunque los más oyentes en este caso, cada vez que estamos cerca de una esfera, se escucha una pequeña melodía. Aquí, si no me equivoco. Creo que era aquí. Sí. Ahora nosotros bajamos. Tenemos que mover esto. Muy bien. Descendemos. Y ahora tenemos que llegar abajo del todo y a la izquierda, ¿vale? Y aquí también habrá otra esfera la cual tendremos que desbloquear. Esta es un poco más compleja, eso sí. Vale, salimos. Lo que tenemos que hacer aquí es subir primero que nada. Luego de subir, controlamos esto. Hacemos que este señor caiga. Caiga aquí. Perfecto. Ahora nosotros bajamos. Como ven, allí enfrente está la esfera. Venimos por aquí. Uy, me caí al agua. Sube, sube, sube. Nos adentramos aquí. Y ahora tenemos que mandarlo hacia arriba. ¡Toma! Enganchado. Enganchado te quedas, amigo mío. Vale, ahora subimos por aquí. Y una vez con ese hombre ahí, nos volvemos a conectar. El hombre de la derecha controla al hombre del fondo. Y con el hombre del fondo liberamos la siguiente esfera. Vale, la siguiente esfera está aquí, donde estaba esa especie de sirena, ¿vale? La cual tendremos que dejar atrás. Quieta. Nos vamos. Perfecto, 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 perfecto. Quieta ahí. Quieta ahí. Rompemos esto. Y ya lo tendríamos. Vale. Pues ahora, ¿dónde tenemos que ir? Es la gran pregunta. No recuerdo por dónde era, la verdad. ¿Dónde era? Un momento que estoy haciendo memoria. Creo que era por aquí arriba. ¿Puede ser? Uy. Vale, sí. Rompemos esto. Niño, despierta. Pasamos. Y ahora a la izquierda. Pulo izquierda. Y llegamos a donde está la ubicación de la siguiente esfera, ¿vale? Todo esto, recordad que lo estamos haciendo para desbloquear el final secreto que tiene este título, llamado Inside. Que aparte del final de toda la historia, pues tiene un final alternativo o final secreto, como quieras llamarlo. Y con esto que estamos haciendo, pues lo desbloquearemos. Vale. Perfecto. Perfecto y perfecto. Derribamos todo eso. Ahora nosotros salimos de nuestro vehículo. Perfecto, subimos y subimos. Muy bien. Y aquí está la siguiente esfera, damas y caballeros. La activamos. Muy bien. Vale, aquí estamos en la siguiente zona. Lo que tenemos que hacer es conectarnos aquí. Esto se cae. Nos vamos para la izquierda. Rápidamente, rápidamente. Nos vamos hacia la izquierda y tenemos que subir por esta escalera. Amiguitos míos, por favor, ayúdenme a subir. Muchas gracias. Y continuamos. Continuamos, continuamos, continuamos. Vamos, 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 vamos. Rápido, rápido, rápido. Ahora tenemos que bajar esto para que ellos se suban. Y continuar. Vale, vale. Señores, ¿están arriba? Perfecto. Y ahora continuamos por aquí a la izquierda, ¿no? Diría yo que sí. Diría yo que sí. Y creo que hay que continuar, si no me equivoco. Continuar por aquí a la izquierda y aquí. ¿Tenía que subirme a esto? ¿O no?
No, creo que había que tomar esto primero. Claro, hacer lo mismo que hicimos anteriormente. Vale, empujamos hacia atrás. Empujamos, 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 empujamos. Y esto era... ahí, vale. Esto era aquí, perfecto. Y ahora tenemos que repetir básicamente lo que hicimos en aquella oportunidad. No. Más acá, señores. Perfecto. Y ahora yo subo. Subimos, subimos por aquí. Y nos vamos hacia nuevamente la izquierda. Y ahora tendremos que dejarnos caer, efectivamente, que estos hombres nos guíen hacia nuestro destino. Y continuamos en búsqueda de la siguiente esfera, ¿vale? Ahora nosotros subimos por aquí. Sube, 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 sube. Esto ya lo hicimos, ¿vale? Este es el camino principal. ¿Dónde estará la siguiente zona? Enseguida se lo mostraré. Una vez que logre rescatar a los hombres que están aquí arriba primero. Vale, y esto era bastante fácil, ¿no? Si no me equivoco. Esto era aquí. Era activar esto. Y una vez que eso subiese, nosotros ponemos esto debajo. Ahí está. Y ahora nosotros subimos. Activamos esto. Y sube, 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 sube. Saltamos. Los liberamos y continuamos. Venga, señores, venir, buenas tardes. Buenas tardes. Necesito hombres fuertes. Necesito a hombres fuertes para mover las sillas al segundo B. ¿No les pasaba eso cuando llegaba una profesora y necesitaba a los más fuertes para mover sillas? Que las sillas, pues, pesan lo mismo que un paquete de papas fritas. Ahora liberamos esto. Perfecto, que antes no podíamos porque necesitábamos la ayuda de estos hombres fortachones. Y bajamos. Y aquí debería estar la siguiente esfera. Además, creo que en cada vez que hay una esfera hay como este cable, ¿no? Como ese cable amarillo, puede ser. Vale, ya recuerdo esta zona. Bueno, la recuerdo. La recuerdo de lo que vi, ¿vale? Del video que me salió recomendado. Y aquí están, mira, nuestros buenos amigos, los perros, que tenemos que espantarlos. ¡Fuera! ¡Atrás, bestias! ¡Atrás! ¡Atrás, bestias! ¡Atrás, atrás, atrás! ¡Vete para atrás! ¡Tú, quieto! Míralo cómo venía. ¡Quieto! ¡Atrás, bestias! ¡Atrás! ¡Atrás, bestias! Liberamos todo esto. ¿Vale? Por favor. Aquí, en teoría, debería estar la siguiente esfera. Nos vamos. Full derecha. Full derecha, full derecha, full derecha. Activamos esto. Bajamos. Aquí había que activar un botón, efectivamente. Y subir rápidamente. ¡Uy! ¡Uy! Casi me atrapas, pilluela. Y ahora, izquierda. Izquierda, rápidamente, rápidamente. Nada, hijo mío, nada, hijo mío, nada, hijo mío. Nada, rápido, 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 rápido. Uf, alcancé. Alcancé a llegar. Y aquí está la siguiente esfera. Perfecto. La tenemos. La siguiente esfera, señores y señores, está en esta zona. Cuando ya nosotros adquirimos nuestro poder acuático, ¿vale? Nuestro poder de poder. Nuestro poder de poder, ¿sabes? El poder de respirar bajo el agua, ¿no? Básicamente. Que no sé si será un poder, más bien es una habilidad sin más, ¿no? Es una habilidad sin más. Vale, liberamos esto. Y ahora, ¿qué tenía que hacer yo aquí? Para abajo, para abajo, para abajo. Vale. Bien, bien, bien. Para abajo y para abajo. Y ahora avanzamos. Avanzamos pues. Aquí subimos un poquito.
Seguimos nadando tranquilamente, llegamos hacia esta plataforma. Y encontramos lo que sería... Ahí está. La siguiente esfera. Que no sé cuántas llevamos, ya perdí la cuenta. Llevamos 10 o por ahí puede ser, ¿no? La siguiente esfera, amigos míos, está aquí. Nos tenemos que mover primero hacia la parte derecha, ¿vale? ¿Qué tenemos que hacer aquí? Aquí es donde estaba esta luz. Espérate, que creo que lo he hecho mal. Aquí no es a donde tengo que llegar. Es abajo. Está abajo, ¿vale? Un momentito. Un momentito. Vale, esto lo tengo que dejar en medio, ¿vale? Tengo que dejar en medio. Ahí estaría. Y ahora volvemos. Volvemos, 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 volvemos. Y bajamos por aquí, por el agua. Esta puerta está abierta. Y nosotros accedemos a la habitación donde en teoría está... Aquí está, la esfera, ¿vale? Perfecto. Tenemos la siguiente. Y la próxima esfera está en este nivel. Bajamos. Bajamos. Nos vamos hacia la derecha. Aquí tenemos que traer la máquina esa que vuela. Bueno, que vuela. Que se impulsa más bien. Vamos, 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 vamos. Esto lo boto. Esto lo activo. Y cuando esté arriba le empujamos. Fuera. Fuera de aquí. Y ahora nosotros llevamos esto, llevamos esto, llevamos esto, llevamos esto. Perfecto. No, tan allá. Activamos. Y subimos por la escalera. Aquí, por favor. Muchas gracias. Ahora, activamos esto. Una vez que suba, cerramos la compuerta. Esto también lo hicimos en la historia principal, ¿vale? Perfecto. Y ahora tenemos que subir por el estanque de agua que había aquí a la izquierda, si no mal recuerdo. Si no recuerdo mal. Era por aquí. Y por aquí abajo, ¿no? Puede ser. Aquí y aquí arriba. ¿No? Creo que sí. Y aquí volvemos a la siguiente... O sea, a la misma sala, ¿no? En teoría. En teoría aquí estamos en la misma sala. ¿Y qué tenemos que hacer con esto? Pues llevárnoslo a la derecha del todo. A la derecha del todo. Empuja. Empujen. Empujen. Vamos. Vamos. Ahí hay un botón, ¿vale? Que tenemos que activar. Sube, 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 sube. Vale. Y... arriba. Activamos esto. Perfecto. Y ahora esto hay que hacerlo súper rápido. Bueno, súper rápido. Tampoco tanto, ¿vale? Simplemente darle aquí al botón y saltar. Y ya estaría. Y ya estaría. Perfecto. Uy. Abre, 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 abre. Y listo. Siguiente. Esfera. La siguiente esfera estaría en este nivel, ¿vale? Donde están todos estos buenos hombres. Vale, señores, por favor. Si fueran tan amables de lanzarme hacia el otro lado, sería lo ideal. ¿Qué tenía que hacer yo aquí? Que no recuerdo. Tenía que saltar, ¿vale? Ah, cierto. Había que volver abajo. Había que volver aquí. Y luego estos hombres me lanzaban hacia arriba. No. Aquí. Aquí estamos.
Vale, bajamos nosotros por aquí. Sin ningún tipo de problema. Luego volvemos. Activamos esto. Lo activamos y subimos. Ahora. Todo a la izquierda ahora aquí. ¿Para qué? Para que los hombres que nos ayudaron pues bajen al mismo nivel que nosotros. ¿Vale? Están ahí arriba. No sé si le pueden ver los pies. ¡Ué! Ahí caen, ahí caen. Vale, y ahora. Esto sí requiere un poco de velocidad, ¿no? Es ir rápidamente. Presionar esto. Y subir. No, 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 no. Que suban un par. Perfecto. Y dejamos ahí el resto. Ahora. ¿Subir de nuevo, no? Creo que sí. Creo que había que subir. Dejar a estos hombres arriba. Muy bien. Venir aquí. Que estos hombres me levanten. Yo sostenerme del cable que estaba ahí. Subimos. Vale, sí, 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 es aquí, es aquí. Subimos. Muy bien. Ahora por aquí. Señores, seguidme. Ya que necesitamos a esta gente porque está esto en la parte alta, ¿vale? Y sin esta gente pues no podemos liberarlo. Perfecto. Siguiente esfera también completada. Uy, uy. Suélteme, suélteme. Suélteme, señor. Suélteme. La última esfera está por aquí. Subimos. Subimos esto. ¿Ven? Cada vez que hay una esfera están como estos cables amarillos aquí. Como una especie de guía, ¿no? Creo yo que sí. Y hemos llegado. Hemos llegado. Me dejé una esfera. Me dejé una esfera. ¿Qué esfera me dejé? Vale. Creo que sé cuál era la esfera que me estaba faltando, ¿vale? Es esta que está aquí abajo. Que no sé si... Yo diría que lo hice bien, ¿no? Vale, estuve un buen rato buscando porque no me dejaba. No me dejaba, ¿vale? Seguir avanzando. Y creo que esta era la esfera que me faltaba. Y no la de la parte de los maizales, ¿vale? Creo que sí. Creo que es esta, ¿vale? ¿Y cómo accedo yo aquí? Pues muy sencillo. Tiramos esto. Y lo tenemos. Perfecto. Y ahora esta debería estar. Ahora desactivamos esta. Y creo, ¿vale? Creo que ahora sí deberíamos tenerlo bien. Ahora nosotros nos vamos hacia aquí. ¿Sí? ¿No? ¿Sí? ¿Vale? Saltamos. Subimos nuevamente. Esto que lo he hecho. Esto lo he hecho. Por lo menos he estado aquí media hora tratando de averiguar cuál era la esfera que me faltaba. Y creo que es esta. Efectivamente. Oh, por favor. Me había dejado la esfera del principio, ¿vale? Perdón. Perdón, ok. Perdón. Vale. Aquí está. Y ahora, una vez que tengamos todas las esferas, ¿vale? Que representan las luces de arriba, son 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 3 esferas. ¿Lo hay 13? ¿3 esferas? ¿Casualidad? No lo creo. Y aquí, lo que hay que hacer es mantener presionado el botón de acción. ¿Vale? Y habrá que desactivar una esfera extra. Ahora, como ven, eso está iluminado, la esfera número 2. ¿Qué tendríamos que hacer ahora? Pues volver a donde estaba la zona del maizal, ¿vale? Por la puerta secreta esa de ahí. Cargamos. Volvemos todo hacia atrás, hacia atrás, hacia atrás, hacia atrás. Más atrás, más atrás, más atrás. Y aquí. Aquí, ¿vale? Ahora, avanzamos por aquí. Mantenemos presionado nuevamente el botón de interactuar hasta encontrar la puerta secreta, que está exactamente aquí.
Ahora nosotros bajamos. Bajamos, dije. Y ahora tenemos que hacer esta interacción, ¿vale? ¿Qué es? Si no recuerdo mal. Bueno, que lo estoy viendo básicamente. Arriba, arriba, derecha, izquierda, derecha, derecha otra vez, derecha otra vez, arriba, 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 derecha, izquierda, izquierda, otra vez izquierda, y ahí está abierto. Esa es la combinación, ¿vale? Y ahora entramos y aquí estaría el final secreto de este fantástico título que, ya te digo, estuve media hora ahí instalando, desinstalando todo porque me había dejado una esfera anterior. Me había dejado una esfera anterior porque soy inútil, soy imbécil, soy tontito. Pero ya lo tenemos. Espero. Vale, ahora venimos por aquí. Venimos por aquí, por aquí, por aquí. Seguimos avanzando hasta llegar a una habitación donde está uno de los cascos de control mentales conectados con un montón de cables, que tienen los mismos cables amarillos que recordar que guiaban hacia las esferas. El cual me parece un tanto curioso, ¿vale? Y podemos desconectarlo, que lo haremos, ¿vale? Mira. Si ven aquí enfrente, en la parte más baja de su pantalla, pues verán que están como los prototipos de las esferas, ¿no? Curioso, solo hay dos, que son las mismas esferas que estábamos desactivando. Vale, no vamos a alargar mucho más. Tiramos esto, desconectamos lo que creo yo que debería ser el casco principal de todo este título. Y por lo que estuve viendo en ese video que me explicaba la historia, el niño dejó de ser controlado, ¿vale? El niño estaba siendo controlado por la criatura en la cual nos convertimos al final de esta serie, ¿vale? No en este capítulo, en los anteriores. Y este es el final secreto. Así que poco más. Espero que os haya gustado, que se hayan divertido y lo más importante, al final el niño consiguió liberarse. Pero al parecer murió, o sea, solo vive como, sigue siendo como una marioneta. O algo así, entendí. El caso, espero que os haya gustado. Mañana, Minecraft Legends. Y poco más. Recuerda darle like, comentar, compartir, suscribir y todas esas cosas que se los ha salido un montón como siempre. Y nos veremos el próximo día. Un saludo, que estén muy bien. Y adiós. Chau, chau.